Bienvenidos a Green Adventure Series. Hoy nos encontramos acá en las instalaciones de Copesa en el aeropuerto Juan Santamaría. Hoy se realizará aquí la segunda edición de la carrera Copesa InfoCop, la cual constará de dos distancias, 5 kilómetros y 10 kilómetros. La carrera inicia acá en las instalaciones de Copesa y termina en el Club Campestre Horizontes. También es importante recalcar que esta carrera va a beneficio de lo que es la Escuela León Cortés Castro en la comunidad del Coco y contará con 500 participantes. We keep dreaming. We keep dreaming. We keep.
Muy contento y agradecido con el triunfo obtenido el día de hoy y emocionado porque esto demuestra de que el deporte a nivel paralímpico se está incluyendo más en la sociedad y en las carreras pedestres todos los fines de semana, y esperando de que el próximo año la podamos volver a competir y hacerlo de la mejor manera. Bueno, buenos días, gracias por estar acá en este evento. De repente el evento en sí estuvo bastante caliente, bastante animado. Detrás de ello hay una buena intención, que es el fin de lucro, ¿verdad? Ayudar a la escuela esta, ¿verdad? De repente eso también, el muchacho que quedó de tercero tenía tres eventos de venirme ganando, y yo dije, bueno, hoy voy a intentarlo. El muchacho que quedó de primero, pensé que iba por 5 kilómetros, y cuando nos desviaron a la izquierda para tomar la ruta de 10 kilómetros, ya él me llevaba bastante distancia. Entonces lo que hice fue acelerar el paso para recortar, y así fue. Pero cuando llegamos a Ojo de Agua, él descendió muy bien, entonces se le dio el triunfo. Bien, bien, es una carrera, me gustó mucho la carrera donde terminó, y estuvo muy competitiva y muy bonita la organización, y la volvería a repetir otra vez. Bienvenidos a Green Adventure Series. Hoy estamos en el centro comercial Terra Mall, listos para lo que es la segunda edición de la carrera Trail El Beto de Un. Carrera Trail inicia acá en el centro comercial, luego suben al Cerro La Carpintera, hacen un circuito arriba e ingresan a la meta aquí mismo en Terra Mall.
carrera está muy técnica, hay mucho barro y mucha inclinación. Por eso se espera que los primeros competidores del evento principal de 21 kilómetros duren aproximadamente 1 hora 45 minutos. Bueno, gracias Green Adventure por ayudarnos acá a cubrir el evento. Este evento es la segunda fecha de un torneo denominado El Reto de Uno, organizado por Multireto de Aventura y las tiendas Uno Sport. Hoy estamos en la segunda fecha, que es un evento que son tres distancias, 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros, en todas esas montañas del fondo que son los Cerros de la Carpintera. El día está lindísimo para este tipo de actividad. Va a estar complicada la subida porque va a haber mucho barro, pero estoy segurísimo de que la gente lo va a disfrutar mucho. La distancia de 21 kilómetros es bastante complicada y técnica en muchos trayectos, pero muy linda, porque realmente es una de las montañas, de las pocas montañas cerca de San José que están vírgenes. Bueno, es que yo soy de un pueblo nativo de El Salvador, pero tengo de vivir acá 34 años. Pero sí, mi pueblo se llama Jostumac, que en náhuatl quiere decir cuevas y barrancos. Entonces soy de ese lugar. Voy a hacer 5 kilómetros, es mi primera carrera de montaña. Me motiva porque es un reto nuevo, ¿verdad? Yo he corrido siempre en asfalto y en playa y bueno, voy a explorar una nueva opción. ¿Qué es lo que espera el día de hoy de ese terreno, de esa nueva modalidad de este deporte de atletismo? Que esté bien enlodado, porque ayer llovió mucho, pero sin caerme, ¿verdad? Catch us, then we both be down. I know you want it, so enjoy the ride. Let's fuel this fire till we both ignite. Hey, 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 hey. Let's risk it all and make a wrong feel right. Wrong feel right. Hey, 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 hey. Forget the world, let's make this wrong feel right. Wrong feel right. I see this mess, head up on my chest. You look into my eyes and you tell me that you love me tonight. It's all fun, I'll never be the one. We'll focus on the now, tomorrow may not come around. So take me to where we began. If they catch us, then we both be down. I know you want it, so enjoy the ride. Let's fuel this fire till we both.
began. If they catch us, then we both be down. I know you want it, so enjoy the ride. Let's fuel this fire till we both ignite. Yeah.
pero quiero felicitar a Multireto y a Chava en especial por este regalo del Día del Niño. En realidad, el niño que llevamos escondido, hoy lo sacamos, genial. Ha sido uno de los campotraviesas más fuertes, donde más hemos batido barro. En realidad, disfruté mucho. Gracias a Dios, bien, muy barrialoso la competencia, pero estuvo bonito y agradecido con mis patrocinadores, Fixur y su marca Pizzi Calzones, Holcim, que me están apoyando. Y fue una dura carrera, corrí la mayoría de la parte con mi hermano, al final me sacó una leve ventaja de un minuto, pero de ahí contento con la victoria de un segundo lugar. Estamos con el ganador, Juan Ramón Fallas, así que contanos, ¿cómo estuvo esa carrera? ¿Cómo aconteció todo? Oh, gracias a Dios me sentí muy bien y pude ganarla, aunque se estuvo un poco estrecha al final, el regreso arriba, pero ahí uno se acomoda y para eso entrena y para lo mejor del equipo de Fixur, Physical Zone y Olsen para poder seguir adelante. Y ahí, gracias a que lo invitan a las carreras, digamos, aquí para venir. Hoy había una en Pérez y mejor lo vinimos para acá porque como he corrido ya con estas, son las 3:21 que han hecho, entonces para no perderme ninguna de esas, vine para aquí y me sentí muy bien en la carrera hoy. Someone take me home.